esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Gracias, Carlos. Estoy seguro de que el partido va a ser todo un espectáculo. Para el técnico será como mínimo una dura prueba, pero durante la rueda de prensa previa al partido se centró en los aspectos positivos y afirmó que era una gran oportunidad para comprobar cuánto ha progresado su equipo. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Para mí las bandas van a tener un papel muy importante en el partido, ¿eh? Si el balón circula, veremos goles. Esa es una ley del fútbol. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya si se dejan oír. Para el rival. Va a marcar, no puede fallar. El balón se va fuera y es saque de banda para. Golpea. Balón para el guardameta. Balón para el rival. Ahí van a tener una oportunidad. Todavía tienen la posesión. Han pasado 15 minutos. Y ya están por delante en el partido.
suyo. Desde lejos se marca, aunque no demasiado. Una mi experiencia
experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Ahora será mantener un mejor control defensivo. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Tomamos la retransmisión porque acaba de empezar el segundo tiempo. Me pregunto si podrán conservar su ventaja. Todavía tienen la posesión. Pierden la posesión de la pelota. Debe colgar el balón al área. Balón también abriendo el campo. No llega el balón.
acaba en las manos del portero. ¡Qué listo está!
robo de balón. Debe colgar el balón al área. Opta por el centro. ¡Gol! Ha visto la portería a tiro. No ha podido resistirse. Miren lo bien que atacó la pelota ahí, ¿eh? La defensa podría haber estado más atenta, la verdad, pero siempre supo que podía llegar. Y cuando lo hizo, el gol estaba ya, vamos, cantado. La afición ha acudido en masa a la pista. Y vean para qué. ¡Qué enfado llevan! Dejan en evidencia a la defensa. Esa es del portero. Ha cambiado perfecto la pelota. Han recuperado el balón. ¡Dentro del área! La brecha es ya de 3 goles, que dejan casi sentenciado el encuentro. La pelota ha salido rechazada y ahí lo ves. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red. Están saliendo a gran velocidad. Espeja y el balón se va fuera. ¿A qué demanda? Tiro libre a su favor. Ahí hay peligro. Bien, alejó el peligro. Thank you.
árbitro. Termina el partido. Espléndida victoria después de una gran actuación de todos los jugadores. Hoy les ha salido redondo. Y van 3 de 3. Pleno absoluto. La felicidad del entrenador que ve cómo lo que plantea se desarrolla en el terreno de juego. No se esperaba que pasaran apuros y el marcador al final ha acabado siéndoles favorable. Así acabamos el partido de hoy. Solo me queda dar las gracias a Julio Maldonado. Maldini.